es esto? ¡Dejé el caballo afuera! ¡Parezco un choque! ¿Qué es esto? ¡Señoras y señores! ¡Miren lo que van a ver hoy! ¡O prepárense para algo impresionante en la televisión argentina! ¡Señoras y señores! ¡Las 14 mejores parejas del Bailando! ¡Se van a meter en este ritmo espectacular! ¡En este ritmo mágico! ¡En esta superproducción! Ideas del Sur y del 13 para la televisión argentina y para toda América. Señoras y señores, hoy arranca el esperadísimo Aquadance aquí en la noche del Bailando. Una superproducción única en la televisión argentina. Cuatro piletas, 2.500 litros de agua en cada una. Dos toboganes, dos cascadas de agua. 22 picos de agua danzantes. Y hoy, la incorporación tecnológica de una cámara Super Slow HD. Vas a poder ver las increíbles coreografías en cámara lenta, pero tremendo lo que va a ser, ¿eh? Señores, lo que viene hoy. Mirá, mirá lo que es esto. Lo que vamos a ver es increíble. Señores, ya quedan 14 parejas. Ayer, por decisión telefónica, dejó el certamen Mónica Farro. Y hoy van a estar aquí. Dicen que las coreografías son impactantes. Vamos a tener una gran apertura. Y hoy va a estar bailando, abriendo el Aquadance, Cintia Fernández. Que dicen que tiene una coreografía tremenda. Va a estar Larisa Riquelme de Paraguay. Va a estar María Eugenia Ritoy. Va a abrir María Eugenia Ritoy. Va a estar Eugenia Lemos también. Señores, estamos una pileta y yo que no sé nadar muy bien, así que no me quiero hundir acá. Pero mira, qué lindo. Estamos, parecemos chiquitos. Gracias. Señoras y señores, vamos a presentar. Mira dónde está el jurado hoy, señores. Vamos a presentar. Voy a aprovechar ya que los tenemos acá. Le voy a dar un beso a cada uno, si no, no los veo nunca. Así que. Porque ahora los voy a presentar, pues les quería dar un beso, porque si no los tengo nunca. Señoras y señores, vamos a presentar a nuestro excelentísimo jurado. Mira cómo están hoy, es que si no, no van a ver la apertura que ya estamos preparando. Diosa espectacular, fuerte el aplauso para la señora Carmen Barbieri. Elegantísimo como siempre, mira el saco que se puso. Señores, fuerte el aplauso para el señor Flavio Mendoza. Argentina hoy con Cristóbal en brazo. Va a tener el voto secreto en el Aquadance, donde se van a ir dos parejas. Fuerte el aplauso para la señora Oria Casas. El hombre del smile eterno, de la sonrisa eterna, el hombre de la galera. Fuerte el aplauso para el señor Aníbal Pachano. Y señores, el periodista número uno de la televisión argentina, señoras y señores, es el malo. Señores, fuerte el aplauso para el señor Marcelo Polino. Señores, va a comenzar uno de los ritmos en el que tenemos más expectativas todos. Ustedes ahí, nosotros acá, vamos a hacer algo que estuvimos esperando todo el año. El año pasado fueron, habíamos arrancado con una pileta, dos piletas, tres piletas. Sí. Cuatro piletas hoy. Ahí va. Va a ser increíble. Así que, señoras y señores, en vivo, por la pantalla del 13 y para toda América, señores, esta es la apertura del esperadísimo Aquadance para todos ustedes. ¡Disfrútenlo! ¡Vamos! ¡Arriba! Thank you.
impresionante con la cámara y mirá lo que han hecho. Maravilloso, un gran aplauso para todos los que han estado en esta espectacular apertura de la cuadrada. Fuerte el aplauso para todo nuestro grupo de bailarinas, para todo nuestro elenco. Los acróbatas, Belén, Nahuel y Virginia. Muy bueno. Los bailarines, Facundo Macei y Ariel Juárez. Y parte del elenco del espectáculo Hombre Vertiente. Maravilloso, sí. Y la dirección artística a cargo de nuestro jefe de coach. Felicitaciones a Lolo y a Hugo, A los dos, felicitaciones. Maravilloso trabajo. Señores, quiero decirles que el espectáculo Hombre Vertiente se presenta el miércoles, de miércoles a domingo en el Centro Cultural Recoleta. Y es una creación del grupo Ojalá, que es maravilloso lo que hacen. Así que miren lo que es eso. Es tremendo. Ver la repetición. Me quedaría toda la noche mirando la repetición en esa cámara. En esa slow motion. Increíble. La que se va a usar en el Mundial de Brasil 2014. Hoy la tenemos acá. Las botitas que van ahí en forma lenta, que usted las está viendo en la pantalla del 13 en HD. Señores, fuerte el aplauso para todos ellos. Así dimos apertura a este Aquadance. Y vamos a comenzar con todas las parejas. Por favor. Ya saben, aquí están todas las piletas. Estas cuatro piletas de acrílico con 2.500 litros de agua cada una. Aquí están montadas todas en una sola pieza. Dos toboganes, que es donde estuvieron recién todos los que bailaron esta apertura. Dos cascadas de agua, 22 picos de agua danzantes. ¡Qué bueno! Todo sobre una pileta de fibra de vidrio, donde estoy yo acá, de 150 metros cuadrados. Sistema de reciclado y mantenimiento del agua desarrollado por Dolphin. Así que lo que tenemos acá es maravilloso. Qué lindo, por Dios, estar acá. Es increíble. Señores, vamos a presentar la primera pareja de esta noche. Ya el jurado está ahí, ya están ubicados. Espero que no estén, que no los mojen en el día de hoy. Yo te digo, ya me saltaron unas gotitas acá, dije chao. La estamos llenando. Manda, manda agua. Me siento acá el tipo. Manda derecho, papá. Tira agua, papá. Como el tipo se hace como el que sabe. Tira agua, papá. Antes la llenaban con paquera. Es fácil, El capo. Señores. Pichón Baldino. El capo Pichón Baldino. Por Dios. Felicitaciones, Pichones, por todo. Muy bien. Felicitaciones por todo. Un lujo tenerte acá, Gracias. Sí, totalmente. Vamos a ir a ver, ojalá, Por Dios. Felicitaciones. Señores, vamos a ver la primera pareja de esta noche, a ver cómo viene. Se viene la primera pareja y ella, bueno, no, le está pegando unos palos a Larisa Riquelme, la increíble. La llamó paquete embalsamado. No. Dijo que Larisa tiene un kiosco curro con los llamados telefónicos. No. Nos está engañando a todos. Hoy en este show, Larisa dijo que ella le quiso pegar en un pasillo en los camarines. Esto termina mal. Marcelo, las piñas, ¿qué pasa ahí adentro? ¿Qué buscando? Petróleo. Justo. Sí, justo petróleo. Ah, están juntando las piedritas. Ay, qué lindo. Si quieren que los ayude. Chifla si necesitan que junte piedritas. Señores, vamos a ver. Se viene la primera pareja de esta noche. Ayer tuvo un cruce duro con Larisa Riquelme cuando fue la sentencia. ¿Encontraron piedritas? Seguimos buscándose. Cuesta mucho, un peso por cada piedrita que encuentren, Vos mirá para adelante. Dos piedritas, un peso. Cinco piedritas, 2,50. Señores, estamos garpando. Vamos. Señor, qué ganas de tirarme en la pileta. Hoy por ahí me tiro. Señores, vamos a ver. Sí, calentita el agua totalmente, a ver. Mirá. Qué lindo, por Dios, calentito. Sí, tengo unas ganas de tirarme. Vamos a ver la primera pareja. Representan a la casita del niño de San Salvador de Jujuy, que es un comedor al que asisten 80 niños. Señoras y señores, va a abrir el Aquadance esta noche. Su bailarín es Nicolás Siliama. Fuerte el aplauso para presentar a la señora María Eugenia Rita. Mirá la hinchada ya. El mejor
Perdón, voy a hacerle un beso. Hola, madre. Hola, Euge. Hola, Nico. Señores, mirá, Trenkelauken en América, Rito. Ya sos la ganadora. Te amo, Toto. No, es como el, fans que tiene Zaira. Se copió del fans de Zaira. Sí, parecido al fan de Zaira. Mirá la hinchada. Mirá, ya está la barra brava de Rito. Acá alentamos, no cobramos. Aguante, Rito. El mejor pago es verte bailar. Ha venido, te digo, una hinchada. No, con tambores. Gracias, Beto. Gracias a toda, la gente que ha venido a apoyarme. Son gente que conozco, así que tal, de la vida. Gracias, Javi. Esa torta es para vos, Marci, para todo el jurado. Ahora le alcanzo la torta. Después me da la torta. ¿Dónde carajo pongo la...? Me agarro la torta ahora con el agua acá donde la pongo. Después la... Gracias, maestro. Se la damos ahí al doctor Laboni. Es botinero, es botinero. Mira, la hinchada que ha traído, te digo, copó una de las bandejas. Es una mezcla de Mauro Martín y el Rafa Diceo en una de las bandejas. Impresionante. Le falta el paravalancha, hincha. Estamos tan mal con Larisa Riquelme, sí, ¿no? Bueno, yo puedo hablar, voy a hacer mi descargo después de que baile. Dale, vamos. Perfecto. Señores, va a ser la primera coreografía de esta noche. Se viene María Eugenia Rito y se viene Nicolás Siliama. Atención, se viene la primera pareja de la Cuadance presentada por Fibertel. ¡Fibertel! ¿Te imaginas navegando en tu casa 30 megas de velocidad? No. Esto ya es posible porque Fibertel te ofrece un nuevo producto, el Fibertel Evolution. ¿A ver? Vas a poder navegar en muchas ventanas a la vez sin perder velocidad. ¡Qué bueno! Ver videos HD con streaming en tiempo real y sin cortes. ¡Qué bueno! Conectar varios dispositivos al mismo tiempo, jugar online más rápido que nunca y muchas cosas más. Entrá en fibertelevolution.com.ar, suscríbete y descubrí todo lo que puedes hacer con 30 megas. ¡Fibertel Evolution! ¡Vuela, señores! Fibertel Evolution, mira, está el marido de María Eugenia Rito. Ahí el doctor que está mirando atentamente. Ya está María Eugenia, vamos a ver la primera coreografía de una de las mejores 14 parejas de este certamen. Guarda, chicas, cuando se sienten, no se mojen. ¿Qué dice? Señores, atención. Si bien María Eugenia Rito. Se viene la primera coreografía de esta noche. Se viene María Eugenia Rito. Perdón, ¿usted se va a quedar ahí al lado de la cámara? ¿No sabe dónde ponerse? ¿Se puede retirar del estudio, por favor? No tiene tarea. ¿Le puedo pedir algo? No, me gusta que esté ahí. Me molesta, en serio. Me molesta su pelada. No, por ahí no. Por atrás se va del estudio. Me molesta su actitud. No, usted cancherea mucho. ¿Le puedo pedir a Navarrete que se retire? No, perdón. Por atrás se retira. No. Usted cancherea mucho desde que estuvo bailando. No puede. Salte. Salte la verja. Le está soltando la mano. Ya le solté todo. Señores, retírese, por favor. No me gusta que está ahí canchereando como diciendo, ¿qué sé? Si señores. La pileta, no. Señores, productor, ya no es más artista. Sí, salte. Salte. Sí, salte. Ahí está, perfecto. Se van a Barrete. Se retira del estudio, por favor. Listo. Qué tipo que me pone nervioso. Se lo llevan. Sí. No vale tocarle la pelada cuando pasa. No. Señores, atención. Se viene María Eugenia Rito, Nicolás Siliama. Y la primera coreografía de esta noche. A ver el Aquadance de María Eugenia. Música, maestro. Disfruten. ¡Vamos! ¡Vamos, Rito! Just
excelente coreografía. Piden 10, mirá las chicas. Piden 10 las chicas y toda la tribuna ahí que alienta a María Eugenia Rito. Se siguen saludando. Emocionante coreografía. Qué linda música también. Tremendo, ¿eh? Quiero ver ya la repetición, por Dios, con esa cámara. Señores, mirá lo que es eso, por Dios. Miren esto detenidamente. Esta es una cámara nunca usada acá en la televisión argentina. Hoy estamos estrenando. Es la slow motion en HD. Mirá lo que es eso, las gotas. Las gotas de agua, increíble. Tremendo. Tremendo, tremendo. Mirá, mirá, mirá lo que es eso. Increíble. Qué lindo, qué lindo. Felicitaciones, ¿eh? A nuestro director Alejandro Ripoll, a toda la gente. La verdad que es un trabajo maravilloso. Excelente. Señores, vamos a ver el puntaje y ahora va a hablar María Eugenia Rito, presentado por Claro. ¿Te enteraste? Llegó la nueva red de 4G de Claro, con la que podrás navegar desde tu smartphone o tu modem móvil de Claro a una velocidad de 5 megabytes. Increíble, la velocidad importa, por eso Claro te ofrece navegar a la velocidad que vos necesitas. Ahora todos juntos, todo el tiempo, en todos lados, a máxima velocidad. Es simple, es Claro. Claro. ¿Quieres decir algo, María Eugenia? No, quiero agradecer antes que nada porque, bueno, es muy difícil hacer esto. A pesar de estar este cuatro bailando, es la primera vez que me toca. Estoy contenta de haber llegado hasta acá. Y he viajado a Las Vegas, la primera vez que fue junto a Flavio Mendoza. Y él vio este espectáculo, que vos lo viste, lo de la pecera, le digo yo, la pileta. Y me encantó realmente poder hacerlo. Dije, bueno, me llegó el día. Y cuando vi, nada, escuché el tema de él, dije, ojalá me toque ese tema, deseaba. Y no hago más que verlo y ponerme a llorar porque realmente es increíble. No, ojalá, no sé si llega a la altura de lo que vos has podido hacer, Flavio, pero nada. Me encantó. Gracias a Gastón, gracias a mi marido por entenderme, porque anoche... No, anoche estaba la puteada que peleaba la producción porque no quería bailar, tenía miedo, iba el jueves y me dice, pero te enojas, porque si bailas el jueves y no te sacaban el día del... Siempre te vivís peleando, vivís enojada y al final, ¿por qué estás enojada? Me decía, bueno, pero hoy estoy contenta porque me fue bien, así que gracias por darme la oportunidad. Gracias, Nico y Gastón Tabañuti. Quería agradecer a todo, a la gente de vestuario, bueno, a todo el mundo. Ahora estoy para el jurado. Fue maravilloso lo que hiciste, ahora seguramente te va a juzgar. Y entiendo la emoción, porque cuando uno ve este tipo de cosas y hacerlas debe ser algo... Algo, Marcelo, todo, no sé si gente o el chat o vos, todos ustedes, Moria, todos vos, Pachano, todos los chicos, bueno, todos los que están acá han podido viajar a Las Vegas y han visto la calidad, el nivel que es todos los espectáculos. Y creo que nunca se llega a hacer en la Argentina. Y esto realmente creo que es lo más parecido que hay, así que nada, te felicito y gracias por poder estar acá adentro. Bueno, gracias, María Eugenia. Cuando uno va a Las Vegas, y uno ha tenido, yo en mi caso he tenido la oportunidad de viajar varias veces, hay dos espectáculos que a mí me conmueven profundamente y los dos tienen que ver con el agua. Uno es uno que viene hace casi 10 años, que es el espectáculo para mí más maravilloso que yo he visto en el mundo, que es O del Cirque du Soleil en el Hotel Bellagio. Y el otro es un espectáculo que hace 4 años lo están haciendo ahí en el Wynn, que se llama Le Rêve, que también es de agua, que son, pero tremendos. Y cuando ves esto, es como en una pequeña escala lo que se ve en Las Vegas, y para uno que le gusta tanto el espectáculo es algo maravilloso y es muy lindo tenerlo acá. Bueno, señores, va a venir el puntaje para María Eugenia Rito y Nicolás Siliama. Y después nos vamos a ocupar un poquito de Larisa Riquelme. Pero antes vamos a ver el puntaje, votación para María Eugenia Rito y para Nicolás Siliama de la señora Carmen Barbilla. Bueno, estoy feliz de haber visto esto, de haber visto la presentación primero y ver a esta pareja esta noche que brilló. Gastón, te felicito. Gracias. Sé realmente que es muy difícil trabajar dentro y fuera del agua con figuras y estuvieron estéticos, maravillosos. Los felicito. Para mí, un orgullo, ¿eh? María, te felicito de verdad, Nico y Gastón. ¡Super 10! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Sí, señores! María Eugenia Rito, abriendo. Me partió la boca. Señores, con un 10, votación del señor Flavio Mendoza. Eugenia, Nicolás y Gastón, ¿cómo están? Bueno, primero quiero decir que hiciste el tema con que a mí me marcó muchísimo en mi carrera. Quiero agradecerle también a vos, Marcelo, porque gracias a eso yo hoy voy a tener un espectáculo de agua, el primer espectáculo en la Argentina que va a tener un teatro con una pileta gigante.
y gracias a lo que pasó el año pasado conmigo acá, sé se lo me que dio. Es importante que es para vos. Es muy importante, es el primer arriesgo que hago, pero que lo traje yo, así que no te hagas cargo. Y no, lo traje yo. Y de para vos, pero lo traje yo. Y lo viste conmigo, pero lo traje para amor. Y es bueno, y después nos claro. peleamos, nos amigamos, pero todo bien. Pero, es más grande que los tres, todo el mundo. Pero bueno, lo gracias a eso está acá. Y también sí, felicitar a Belén y a Virginia, que son mis chicas de Extravaganza, que la van a romper, que la rompieron recién. Y a Nahuel, que también Nahuel, sí, Virginia, es un genio. Los tres chicos míos. Porque los chorritos son lindos, pero ustedes hicieron todo. Así que, y vos sos esto. Mira, ¿para quién? Para Larisa, que lo mira por TV. Votación. Ahora lo va a ver acá, igual. Igual ahora me parece que lo vamos a ver acá. Señores, votación de la señora Moria Kazan. Hola chicos, muy bienvenidos a la pista, la primer performance de la noche. Esto debo decir, Marcelo, debo felicitar a toda la producción, impresionante. Gracias. Realmente cada vez que hay una presentación de un nuevo ritmo, yo me siento orgullosa. ¿Y sabe lo que pensaba hoy? ¿Quién sabe en cuánta televisión se hace esto? No creo que ni en la RAI, ni en televisión alemana, ni en la BBC de Londres, que se supone que son las máximas del mundo. Yo por lo menos en la posibilidad que tenemos todos de ver, yo no he visto un show de estas características. Y hoy vi a todos los chicos con botas, los chicos para largar esos efectos, la cantidad de gente que ha trabajado. Y la verdad, me siento orgullosa de pertenecer a esta producción. Me permite que le damos un gran aplauso. Es tan difícil esto. Es tan difícil salir al ruedo que Marcelo sale tan naturalmente, buenas noches, como todas las noches con su equipo. Y esto es impresionante, el trabajo detrás. Yo creo que por eso es el show número uno de la Argentina hace años. La gente así lo aprecia. Quiero decirles también que la presentación fue fabulosa. Y que yo voy a decirte, María, que estuviste muy bien y Nicolás muy bien, pero quedan 14 parejas y a partir de ahora vamos a empezar a ser más estrictos. Seguro. Esto ha sido maravilloso, ha sido bello. Pero ahí vino dos o tres desprolijidades bastante contundentes. Por ejemplo, el coach me mirará, amor mío, en una preparada para un truco muy desprolijo, después me caíste de una manera como que me asustó. Acá, sí, bueno, después yo te digo lo que me provocó a mí. Bueno. Todo fantástico, pero gracias. Por esas dos desprolijidades voy a bajar un poquitito el puntaje, pero es muy gracias. Bueno. Gracias. Muy bueno y estuvieron maravillosos. Muy y sé lo que hiciste sí, y mientras estábamos en el teatro para llegar a este estadio. Gracias. Así que lo mejor lo felicito. Chabrá mi puntaje. Ahí está el voto secreto de la señora Moria Kazan. Les recuerdo que va a haber dos parejas eliminadas en el Acodán la semana que viene. Va a ser entre el lunes y martes la eliminación del Acodán. Votación del señor Aníbal Pachano. Buenas noches, María Eugenia. Perdón, quiero felicitarlo, Aníbal. Está el intendente de La Plata, el amigo Pablo Bruera, que está allá, que le ha gracias. Dado un premio muy importante a claro. Aníbal. Y me encanta que esté en el Teatro Coliseo, en La Plata, este fin de semana. Muchas Aníbal, gracias. Gracias, Marcel. Para mí, quiero primero decir que es un orgullo estar en este programa. Aunque yo nunca hice un espectáculo de agua, lo importante es que tengo el pescado puesto en el ojo. Me encantó tirarme y eso me pareció que fue lo más lindo que hice el año pasado. Y además quiero felicitar a Lolo, una ex Botón, que hoy es una gran figura de este espectáculo, igual que Huguito Ávila. Un aplauso grande a dos artistas maravillosos. Y realmente también felicitar a los chicos, que abrir esta performance no es fácil, es lo más difícil que hay, cuando sobre todo la responsabilidad. Yo sí creo que en Argentina se pueden hacer cosas y muy buenas, ¿eh? Y creo que esta pareja lo merece. Coincido con Moria, unas cositas ahí en el medio, pero quiero felicitar a Nicolás y Llama, que siempre nos olvidamos de los bailarines. Y una gran persona. Y la verdad, que además de un gran artista, hoy demostró ser una gran figura de la cuadra. Mi nota hoy es... ¡6! ¡Señores, 26! ¡Excelente puntaje! Votación del señor Marcelo Polino. A ver cómo lo ha visto Marcelo. Buenas noches, participantes. Antes tal, de hacer la devolución, quiero agradecerte a vos, Marcelo, y a todo tu equipo por dejarme pertenecer. Y realmente, más allá de lo que vimos en pantalla, se vive desde horas temprano un clima de mucha alegría de la gente que trabaja. De Fede, que vino a ponerse las botas con el Chato en un pasillo. Y hay un clima de fiesta también tras de cámara. Bueno, gracias, así que gracias por gracias, dejarme gracias. Pertenecer. Bien, chicos, con respecto a lo que vi, me gustó.
quizás le faltó un poco de riesgo y hubo algunas desprolijidades, pero estuvo bueno. Mis puntajes son 5. Señores, 31. Y todo lo que va arriba de 30 dicen que viene bien. Bueno, felicitaciones. La verdad que muy buen arranque. Y hay que arrancar un ritmo como este. Muchas gracias a todo el jurado. Obviamente es muy difícil. Y hoy se vivió mucha alegría. Se vive hoy cuando yo veía a los chicos ensayando, la apertura, hasta me emocionaba. Te pones a llorar, se te pone la piel de gallina. Realmente es hermoso. Así que muchísimas gracias. Va. Te quiero decir, ¿estás tan mal con Larisa Riquelme, de verdad? En realidad no estoy mal, simplemente voy a hacer mi descargo. Lo que yo decía, que ella me tildó de mentirosa en el Twitter y de ridícula. Yo quiero decirte que lo que a mí me habían contado, que acá está el señor que cuenta, que no solamente a Beto, sino a sus hijas y a alguien de Jujuy, me llamó la directora. Se llama Alicia de Jujuy, y se les puede preguntar. Ella lo va a negar totalmente que paga, obviamente, para los carteles. Pero nadie paga. Si te dice, levantame el cartel, te doy 50 pesos, ¿entendés? Eso es por un lado. Y por otra parte, que yo lo descubrí que me han llamado... No, perdón, a través de un Twitter. Encima es tan cagona que no mandás arroba María Rito, ok. Ponés a través de tu Twitter, Rito, mentirosa y ridícula. Y encima dice, ¿te querés colgar de mí? Y yo digo, ¿colgarme de vos? Pero por favor, ¿querés que te explique en 140 caracteres quién es Rito? No me alcanza los 140 caracteres. Qué pena, Larisa, mira vos. Y aparte ella dice, yo me hice conocida, soy conocida en 40 países. Y yo le dije... Ay, la verdad, le pongo en el Twitter todo esto, porque nunca hablamos, nos cruzamos, ni hablamos y no tengo por qué hablarte. Qué pobre que sos de alma, amor. Mirá lo que te digo. Sos muy pobre y muy poco sensible y muy poco humilde, porque recién arrancás. Y ser pobre de alma, te explico por qué. Porque ella es contenta porque se hizo conocida con un celular metido en las tetas. Pero ¿sabés qué? La trayectoria y el talento... Eso no se compra. Y sabes que el aplauso ganaste con el taco gastado en el escenario, como lo hacen todos los artistas que están acá y la gente que viene trabajando hace mucho tiempo. Y vos decís que haces acto de presencia. Eso lo decís vos. Después de ahí lo que quiere el resto, porque te estás burlando no solo de mí, de todos los participantes de la producción, y te le reyes en la cara porque ella dice, sí, yo pago. O sea que no solo la gente por vos no paga. Paga un llamado telefónico, no porque te quiere, no bailás, encima, nada, o sea, todo es pagar cartel, pagar llamado, entonces, ¿quién sos? No entiendo, no sos nadie, solamente sos un celular, es un afano, es totalmente ilegal que esta señora vaya al asterisco 1303 y si va un teléfono, seguramente, o conmigo, salvando una Denise, me vaya, seguramente me vaya al certamen, pero me voy, ¿sabes qué, mi amor? Con la frente bien alta, y el aplauso lo tengo gastado, lo del taco gastado en el escenario, y no como vos, recorriendo y quién sabe, haciendo aquí otras cositas. Y otra cosa, por si las moscas, quiero que sepas, porque alguien... Me gustaría que en algún momento, si tenés ganas de decirle algo a Larisa, le digas. No, esto termino porque es la frutillita de la torta. Termino que la frutillita... Viene ahí Larisa ahora en un ratito. Sí, ya la vi, no la saludé, no tengo por qué saludarla. Porque, y te digo algo, no sé, alguien habló de discriminación, por lo menos yo no discriminé. ¿Y sabes por qué? Por una simple razón, mi amor. Porque mi mamá, quiero que sepas, tengo familia, era paraguaya. ¿Entendés? O sea, yo por lo menos no es de mi parte. Dos... Se vino de allá, que no tenía para comer, siendo monja. ¿Y sabes qué? Fue mucama empleada. Y en una torrantita, mi vida, ¿me entendés? Fue, a ver, monja, de monja se vino, mucama empleada. Y no me da vergüenza decir esto de mi mamá. Me da mucho orgullo. Y no vos que te dé orgullo por recorrer 50 millones de países. Yo puedo recorrer 50 millones de países y no estar trabajando y estoy casada con un señor. Ojalá vos lleguéis algún día a tener la uña que yo tengo de carrera y casarte con un hombre como el que tengo yo de verdad y hace 12 años. Bueno, me hubiera gustado que dijera algo de Larisa Riquelme, pero bueno, por ahí se llamó a silencio. ¡Wow! Bueno, gracias. Y me da mucho orgullo tener familia paraguaya. Por lo menos de mi lado la discriminación no vino. Y ella dice que la apuré. Nunca la apuré. Ahora resulta que no solo me trata de mentirosa, sino que ve fantasma, que la apuré. Mi amor, ¿qué película viste? ¿Estás en Walt Disney? No entiendo. ¿Qué te pasó? ¿Qué te fumaste? ¿Te fumaste un caño, mi vida? Chao, te quiero. Avísame que lo fumamos juntas la próxima vez.
Chao, gracias, Eujes. No me di cuenta. Gracias, jurado. Estoy muy contenta. Gracias. Gracias, Mario, por aguantarme. Gracias, coach. Ay, Dios, por Dios, Eugenia, anda Disney. Por Dios, tremenda. Vamos bueno, todos. Señores, me quedé, wow. Le dije, Disney, si querés decir algo, y fue lo último que dije. Y 10 minutos después volví a decir esto, wow. Señores, si viene la próxima pareja, quiero mostrarte la diferencia entre una pileta cuidada con cloro y una con biopiscinas. Si el cloro le hace esto a tu traje de baño, ¿sí? ¿Pensaste lo que le hace a tu salud? Para cuidar a nuestros participantes en las piletas usamos biopiscinas. Basta de problemas, basta de cloro, olvídate. Claro, claro, claro. Usa biopiscinas. Lo echás una vez y mantiene tu pileta limpia y desinfectada durante un mes. Conseguilo en las mejores perfumerías y farmacias de todo el país. Es espectacular, ¿eh? Olvídate el cloro, ¿viste cómo queda con el cloro? No, horrible. ¿Y el pelo? Todos, los ojos, olvídate, un desastre. Señores, olvídate, biopiscinas. Solución garantizada. Mira, está la señorita anteojo que lo garantiza. Señores, se viene la segunda pareja de esta noche. Perdón, le pedí a usted. Pensé que era de la comitiva del intendente de La Plata, Pablo Brunner. ¿Por todos lados? Lo eché de acá recién. Lo que no entiendo, ¿qué hace ahí? ¿Le puedo pedir que se retire, por favor? Mi guardaespaldas. No se haga el de la ciudad de La Plata, la ciudad de los niños. Se retira, por favor. Usted no es un niño, ya es un grandote semejante. ¡Adiós! Sí. ¿A dónde va? No sé, vaya al bar. No, micrófono no, perdón. Perdón, le pido por favor, no le alcance el micrófono y menos a decir. ¿Cómo? No le voy a abrir el micrófono. A ver, hable. Sí, no le voy a abrir. Okay. No le voy a abrir. Y páseselo al micrófono a Paula, por ejemplo. A Paula, y ahí sí. Hola. ¿Qué tal, Paulita? ¿Cómo estás? ¿Bien? Hola, Marce, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, la verdad que muy bien. No, Paulita se la escucha perfecto. Se la escucha perfecto. Ahí está perfecto. Hola. ¿Eh? Hola. Lo voy a cortar. ¿Qué me quiere decir? Y ahí si se lo pasa a Paulita, mire cómo es. Hola. Ah, ¿viste? Perfecto, ahora agarré. Y ahora. Perfecto, listo. No, se retira, vos, por favor. Yo no sé si puedo llamar a seguridad. ¿Alguien se puede retirar, por favor? Estamos haciendo la cuadra. Marcelo. ¿Qué se hace? El hombre vertiente, usted da. El hombre pelado vertiente. ¿Por qué no va a trabajar con Pichón Maldino, Por Dios, ojalá que un día lo rajen de acá. Ojalá, sí. Vos lo tenés que echar. Basta. Dale, hermano, Marcelo. Por Dios. ¿Vos sos el dueño de todo esto? Ojalá. Disney. Retírese. Yudica, por favor, lo retira el señor. Retírese. Por favor. Usted sigue haciendo trucos de magia en la cocina del show. Señores, se retira Navarrete. Se viene la segunda. Trabajando, parado ahí hace 8 meses que no hace nada. Anota, pasó Rito. Eso lo sabemos todos. Lo vio. Y te daba lo que hay a vos. Olvídate. Y larga calor. Señores, se viene la segunda pareja de esta noche. Dicen que viene una coreografía impresionante. Vuelve después de haber sido salvada por el jurado anoche en primer lugar. En su Twitter dijo que estaba con mucha tristeza, pero no quiso contar por qué. La semana pasada se había peleado a los gritos uno de los pasillos con Eugenia Lemos, las cosas que dijo. Pero bueno, va a venir una de las mejores bailarinas y de las mejores parejas de este certamen. Y todo el mundo que vio los ensayos dicen que es muy grosa la coreografía que va a hacer. Representan al jardín número 245 de Colonia Libanesa, Santiago del Estero. Su bailarín es Gabriel Usandivaras. Fuerte el aplauso para presentar a la señorita Cintia Fernández. Cintia. Cintia Fernández y Gabriel Usandivara. Viene como en puntita de pie, si te tenés que mojar. Pony, hoy hacemos caballito de mar. El caballito de mar, el hipocampo, con lo que me gusta. ¿Cómo le va? Qué lindo el hipocampo. Me acuerdo, tenía uno en Bolívar que cambiaba de colores y uno iba después, venía el clima. Hace 20 años. Mi vieja me decía, hoy va a llover. ¿Por qué? Pues está rosa el hipocampo. Y el de Mar del Plata. El de Mar, lo compramos un día que fuimos a La Perla, donde íbamos a la playa. Nosotros íbamos al Diario Popular Bristol a La Perla. Un día lo compró mi vieja ahí, pasando el muelle de Gancia, compramos un hipocampo y lo teníamos siempre. Y lo miraba mi vieja. No la pegaba nunca el hipocampo, pero éramos felices.
ya me ponía las botas de lluvia y no llovía. Le decía a mamá, y bueno, ¿qué es? Nos habrán vendido mal. ¿Y qué le íbamos a reclamar 400 kilómetros al tipo que nos lo vendió en el Balneario de la Perla? Olvídate, convivíamos con el hipocampo y éramos felices. Señores, ¿cómo anda? Hay que inventar la pose. Ahora vamos a ver qué podemos hacer. ¿Por qué está triste? No, porque tuve una semana bastante difícil. Hay mucha gente como que... No, pues recién le dije a Rito que dijera algo, estuvo más o menos 25 minutos hablando de... No, pero a ver. Yo soy una mini Rito, ¿eh? Por eso, a ver. No, la verdad que se dijeron cosas como muy fuertes en cuanto a mi familia, una persona obviamente que no vamos a darle caída ni... ¿Eugenia Lemos? No. Silvia Zuller. Exactamente. ¿Dónde está? Ella, y nada, la verdad que dijo cosas muy feas de mi familia, se metió con mi papá y creo que tengo los mejores padres del mundo. Y yo creo que por respeto, no le voy a contestar verbalmente, le voy a contestar sí con un juicio porque me parece que fue muy fuerte lo que dijo referente a mi papá. Después dijo que yo era adoptada, cuando evidentemente no entiende el acto de amor que es la adopción, y lo digo porque... alguien de mi familia es adoptada y creo que yo la admiro todos los días de mi vida a esa persona y es un acto de amor hermoso. Y creo que esa persona no conoce esa palabra, el amor. Y no voy a hablar mal de ella porque soy muy amiga de la hija y me parece que si le contesto es caer bajo como esa persona. Así que directamente va a un juicio porque a mi familia se respeta. De mí pueden decir cualquier cosa, pero a mi familia no. Perfecto, muy bien. Señores, dice que la coreografía es impresionante, ¿verdad? ¿Tan así es? No vendamos. Primero mirala, después vemos qué onda, a ver. Tranquilos. El hipocampo estaba verde, te digo. Y dije, wow, coreografía grosa. Hoy lo miré al hipocampo, azul estaba el hipocampo. Y dije, hoy, olvídate, la rompe. Buenísimo esos caballitos. ¿Vos llegaste a tener el hipocampo también? Lo tenía yo que hace 30 años. Lo tenía en un mostrador, pero es buenísimo. Hay hipocampos, hay de todo. Sí, es verdad, están los lobos marinos. Todos se siguen vendiendo Mar del Plata. Sí, totalmente. Yo les voy a regalar uno. Tengo un hipocampo para cada uno de ustedes. Sí. Es el mismo que va cambiando de colores. Para cada uno. Para mí no hay. Sí, Polacrim lo pinto diferentes colores y le doy. A uno no rosa, a otro le doy el negro. Mejor bueno, color. Sí. ¿Vos de qué color me la das? ¿A vos? Bueno, sí, el hipocampo, ¿de qué lo das? Del rojo de adelante y azul de atrás. Esos colores. Esos colores ya no te gustan más por el Ferrari, nos marcó con eso. Bueno, señores, va a venir Cintia Fernández que se saluda con Gabriel Santibáraz. Va a ser la segunda coreografía de la noche. Gran expectativa por ver a Cintia Fernández y a Gabriel, presentado por Frávega. Hoy Frávega nos presenta la oferta Showmatch. Anda a cualquier sucursal del país y disfruta la última tecnología y las mejores ofertas. ¿Escuchaste el lanzamiento en Frávega? A ver. Samsung. Sí. Con procesador dual core. Qué lindo. 16 gigas de capacidad. ¿Sí? Pantalla táctil de 10.1 pulgadas. Wow. Que graba y reproduce video en HD y sistema operativo Android 3.1. Disfrutala tan solo 3.499 pesos. ¿Cuánto se de 349,90 con el crédito Frávega. Vení a Frávega y probá el mundo de las tablets. Vivimos en un mundo de tecnología. Frávega, primeros siempre. Señores, ya está preparada Cintia Fernández. Está preparado Gabriel Santibáraz. Vamos a ver los que vieron el ensayo. No quiero hablar tanto, pero lo tengo que decir porque todo el mundo me dice, mirá lo que va a hacer Cintia. Señores, vamos a ver la coach que dice. Está bueno. Sí. Después lo decimos. Perfecto, no digamos nada. No quiero decir nada que está buena. Señores, atención, se viene Cintia Fernández, Gabriel Santibáraz, música maestro. ¡Vamos! We'll be right back.
se ve ahí. El Slow Motion HD. Increíble. Pero qué bueno. Sensacional coreografía. Y mira lo que es verlo ahí. Miren bien las chicas. Vamos a ver qué va a decir el jurado. Increíble coreografía. Señores, se viene gran alegría de Cintia Fernández, de Gabriel Usandivaras. Momento muy emocionante terminar una coreografía de Aquadance aquí en este estudio. Va a presentar el puntaje Tiernitos Selección. Tiernitos Selección. Es la línea que yo elijo para mis perros. Oh. Me encanta Tiernitos Selección. Y ese perro, mirá lo que es, por es Dios. Guárdemelo, por favor. ¿Pero cuántos tenés ya? Yo sé que te voy a mangar, pero... ¿Para vos? Para mi cumple, por mi cumple me muero. Olvídate, ese perro es para vos. Me encanta, sí. La otra vez yo por ahí doy perro y después no los regalan. Pero ese perro, si vos lo querés, Tiernitos tiene los mejores perros de la Argentina. Me encanta porque los cuidan bárbaro porque es lo mejor, Tiernitos. Por favor, yo lo tengo a Jope, que es el mío, por el pues, Jope. Pues, no, yo tengo a Prada. Le vamos a poner Chato al otro. Chato. Porque es igual a Jope, le faltaban los... Tiene la cara todo de... ¿Se llama Jope el perro? Te juro, Jope, está ahí. Debe estar por ahí. Es la misma... Mirá, allá está Jope, mirá lo que es. Allá está Jope. Allá está Jope. Y ahora viene Prada, que está del otro lado. Es increíble. Ahí están Jope y Prada. Jope le... A ver, a Prada. A ver, ¿le puedo pedir una cosa? ¿Me lo pasan a Jope, por favor? Un minutito, por favor. No, porque quiero ver una cosa, cómo le queda algo a Jope. Por favor, pásenme a Jope. Estamos recibiendo muy bien los chicos de La Dolfina. Vamos todavía, La Dolfina. Gracias. Jope. Que te vaya marcando como otro lado. Es Jope ese, Morocho como es. ¿Cómo anda, maestro? Muy bien. Mirá, vamos, quiero ver algo. ¿Le ponen los auriculares, por favor? Es igual. Es el hijo de Jope. El hijo de Jope, mirá. Es increíble. Mirá. Perfecto, mirá cómo mira. Es igual. Usa los pantalones igual. Me encanta. Señores, vamos a ver el puntaje. Acá está, el bebé. Y ahora va a tener a Jope y a Prada. Muy bien. Ahora lo puedo decir, total, no está en el estudio, menos mal que no. Ojalá que nunca le toque un Navarrete. Bueno. Acá lo sé. Se fue, gracias a Dios, por Dios. Moplo. Bueno, señores, Tiernito Selección. En la línea que yo elijo para mis perros con una nutrición completa y balanceada, con omega 3 y 6. Y para ver crecer sanos y fuertes a mis cachorritos, elijo Tiernito Selección Cachorros, cuyas croquetas están especialmente adaptadas al paladar de los más chiquitos, con huesitos de calcio, que es un mineral muy importante para el desarrollo de huesos y dientes. Bueno. Tiernito Selección es la marca líder en su segmento. Porque lo eligen los dueños que quieren a sus perros como yo. Tu perro merece lo mejor, dale. Tiernitos Selección. Señores, vamos a buscar el perro. Así como le dimos cabida a Jope, le vamos a dar cabida a Prada. ¿Entendés? ¿Qué raza es este perro? Shiba Inu, es japonés. Perfecto. Mira, es hermoso. Acá lo traemos para Cintia Fernández. Un pedido de Cintia Fernández es como una orden para nosotros. Epa, cuidado ahí, Toma. A ver si muerde. Hola, hola Chato, hola Prada. Hola, mi amor. Hola, Chato. ¿Qué te mirás? ¿El traste? La cola. ¿Para qué? Viene a sacar. Ay, mirá cómo se pone. ¿El Chato también? Cosita, por Dios. Qué lindo es. Qué lindo perro, por Dios. Bueno, gracias a la gente de Tiernito. Señores, atención. Perdón. ¿Pero quién es? ¡Grupi! ¿Qué se sentado ahí? ¡Eso no es joda! Pero le puedo pedir una cosa, ya no sé dónde sacarlo, ¿qué es? Wally, ¿le puedo pedir que se retire, por favor? Perdiste la autoridad. ¿Me acompaña, por favor? ¡Nadie te respeta ya! ¡Llama seguridad! Pero te da lo que. ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Siempre te da lo que hay, Marcelo. Por fin, hacete respetar de una vez. ¡Llama seguridad, Marcelo! Se va para el cuarto, No lo soporto. Desde que bailo. Llega a entrar otra vez, lo tiro a la pileta. Señores, atención. Vamos a ver el puntaje para Cintia Fernández, para Gabriel Usandivaras. Votación de la señora Carmen Barbier. Mirá lo que es ese salto, por Dios. En esa cámara de slow motion HD. Salto de Gabriel Usandivaras es increíble. Votación de la señora Carmen Barbier. Cintia, Gabriel, Carla. Carla lloraba recién, sí, de emoción. Son unos grosos. Vos también. Vos también. Los tres. Un trío maravilloso, emocionante, realmente.
Y el final, cuando pega el salto, el agua cubre atrás para una foto. Es la idea. Pensaron así, ¿no? Sí. Esa es la idea del final. Del final del cuadro, la verdad, los felicito. Perdón, quiero decir algo. Te quiero mucho, ¿eh? Somos un equipo hermoso, en serio. Perdóname que te interrumpa, pero te juro, mejor equipo no me puedo haber tocado. Y no sabes cuánto quería hacer el aguancho y... Sí, no sé, estoy orgullosa de ustedes. De verdad, gracias. Igualmente. Gracias. Qué bueno que se lleven bien y que trabajen en equipo de esa manera y se quieran. Cintia, este verano estás con Flavio, ¿no? Sí, la vas a romper, sí. La van a romper. Por supuesto, el espectáculo de Flavio, pero vos vas a ser maravillosa. Mirá lo que has demostrado recién. Es un lujo verlos. No sé, una cosa maravillosa para mis ojos. Escandaloso 10. Vamos todavía. Señores, un 10 para Cintia Fernández y Gabriel Sandy Barras. Votación del señor Flavio Mendoza. Mientras vemos en la repetición en esa cámara, es un placer visual increíble. Esa cámara slow motion en HD. Votación del señor Flavio Mendoza para Cintia Fernández y Gabriel Usandívares. Cintia, Gabriel y Carla, ¿cómo están? Bueno, emocionante, estoy, no sé si lloro, estoy por salir a correr, no sé, me encanta todo lo que veo. Vuelvo a agradecer a la producción de haberme hecho partícipe de esto porque es maravilloso. Y te puse el ojo y no me equivoqué. La están rompiendo, nena. La estás rompiendo. Hiciste un mortal adelante que es mucho más difícil que hacer un mortal atrás en la pileta. Y él voló de 2 metros en una segunda y cayó a tiempo de música. Chicos, ustedes dos y la coreógrafa son 3 grosos. Wow. Merecen más que un 10. Mirá. ¡10! ¡Señores, un 10! Ahí justo veíamos el vuelo de Gabriel Sandy Varas. Votación de la señora Moria Kazán, que se va a presentar con la revista de Buenos Aires este sábado en Paraguay, en el centro de convenciones de la Conmebol. Y debido al éxito, se acaba de agregar la segunda función. Vamos todavía. Además, el viernes 18 va a estar en Santa Fe, y el sábado 19 y el domingo 20 en el Teatro Broadway de Rosario. Le mandamos un beso a toda la gente de Paraguay, besonando a toda la gente de la Conmebol, a Nicolás Leo, Salvador de Luca, a toda la gente, Eugenio Figueredo, grandes amigos. Votación de la señora Moria Kazán. Quiero decir que muchísimas gracias porque el centro de convenciones tiene más de 2.000 personas, entonces agregar otra función, wow, está bueno. Así que muchísimas gracias a la gente del Paraguay. Chicos, bienvenidos a la pista. Me pareció maravilloso lo que me brindaron. Voy a explicar los tips. Habilidad, destreza, acrobacia, utilizaron todas las piletones, incluso la pileta base, se desplazaron. Y entre ustedes, yo siempre lo digo, es una pareja que seguramente los voy a ver entre los 4 finalistas en el certamen, porque no hay mejor, o sea, estatura exacta, el virtuosismo, están en armonía, estatura, no estoy hablando de estatura, la estatura, me referí al nivel profesional que tienen. No puedo creer además que vos no seas una bailarina, esto para mí tiene un valor, no puedo creer que Cintia sea una amateur. Estudié, sí, siempre estoy estudiando porque me gusta. Bueno, pero es un, o sea, es un, sería un insulto a las chicas que estudiaron el color, bueno, y todo. Obvio, obvio, obvio. Te estás mejorando, estás evolucionando. Y Marcelo pensaba también, además de todo lo maravilloso, qué suerte que no estaba en la Aquadance cuando yo participé. Claro, las pelucas que hubiera para tener mi mejor nota, queridos, porque estuvieron maravillosos. Gracias por el espectáculo que nos brindan. Señores, ahí está el voto secreto de la señora Moria Kazán, que vamos a conocer la semana que viene. Votación del señor Aníbal Pachano. Buenas noches, hola. Cintia, Gabriel y Carlita, bienvenidos a la pista. Es muy difícil valorar este trabajo, primero porque es buenísimo. Frente a otras parejas va a ser muy difícil, creo que acá hay un techo. Primero porque son 2 grandes figuras y 2 grandes bailarines, a pesar de que no seas bailarina, eso se nace. Después se aprende un poquito, pero se nace con una cosita preparada ahí adentro. Para mí hoy es... 8. Bueno. Señores, 8. Hasta acá 28. Votación del señor Marcelo Polino. Buenas noches, participantes. Hola, bueno, quiero decirles que no me gustó.
¿No le gustó? Oh, wow. No me gustó. Realmente me encantó. Oh, wow. Me fascinó. Bueno, es extraordinario lo que han hecho. Aplaude, aplaude. Esperá que no te puse la nota todavía. Está, no te caigas, no te caigas, no te caigas. Tira todo. Realmente se han desplazado fantásticamente, se han desplazado fantásticamente por todas las piletas. La coreo fue alucinante. Chicos, voy a tomar la frase de mi colega, la señora Barbieri. Escandaloso 10. ¡Bien! ¡Puso 10, Marcelo Molina! ¡38 puntos para Cintia Fernández y Gabriel Saldivara! ¡Sensacional coreografía! Marcelo, perdón, ¿está bien Polino? Sí, sí, sí. Cuélguese tranquilo que ya estuve trabajando el tema del ciático. Perfecto. Señores, yo estaba preguntando. ¿Qué dice Aníbal? Yo digo, ¿está bien Polino? Es que es verdad, la verdad fue impresionante. Es impresionante. Felicitaciones. Lo quiero a Polino, ahora lo quiero. Lo queremos a Polino. Yo casi lo acogoto, te juro, casi me muero. No, de verdad, muchas gracias. No puedo explicarte la felicidad que siento. Este año me cambió la vida con ustedes. Y no he chupa medias, tengo ganas de decirlo porque es así. Y estoy... Te ves muy contenta, muy feliz haciendo esto, todo esto. Pero aparte, a mí me gusta más estar en el aire que en el piso. Y estoy feliz y estoy orgullosa y mi equipo, lo vuelvo a decir. A Mariano también, que es mi profesor de acrobacia y es el que nos ayuda a todo este equipo. Así que... lo quiero agradecer muchísimo y a toda mi familia, que es el apoyo. Gabo, para la hermana, que es feliz cumple. Gracias, gracias, gracias a todos. Señores, se va Cintia Fernández y Gabriel Saldivaras. Y le puedo pedir una cosa, perdón, 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 señor. Escuche, ¿usted es idiota? No. Perdón. No. ¿Qué hace ahí arriba? ¿Me está cargando? Tíralo al agua. ¿Le puedo pedir que baje un minuto? Ahora por eso, ¿le puedo pedir que baje? Le quiero decir, ahora por eso, le voy a decir, prepárese mentalmente. ¿Para qué? Le voy a dar unos minutos, porque usted va a venir acá y lo voy a tirar al agua. ¡No! Sí, por pavote. ¿Vio cuando uno es pavote? Es pavote, no es pavarco, usted es pavote. Un minuto. A pavote, usted va a entrar al agua, la única agua que hay es acá, ¿dónde hay agua? ¿No? Baje un minuto, va a ver que no. ¿Quiere ver cómo lo tiro al agua? Baje un minuto. Baje o lo voy a buscar, baje a la una, bájelo. No, 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 no me haga el dedito sabe dónde se lo puede meter, ¿no? ¿Puede bajar, por favor? ¿Puede bajar? ¿Usted quiere seguir? ¿Usted quiere seguir acá? ¿Cuántos años hace que está acá en la empresa? ¿Cuántos? 12. Bueno, podría terminar en el año del canal. No sé. Se le terminó el contrato en el 13. Va al agua, va al agua por pavote, por pavote. Baje un minuto. Señores, vamos a la pausa y después de la pausa lo voy a tirar al agua limpiado de 12 años. Va a bailar Larisa Riquelme acá y va a bailar también Eugenia Lemos. Y falta poco para que empiece el gran reality de la televisión argentina. Se viene Ensayando por Bailar 2. Nuevo lugar, naturaleza, granja, gym, spa, nuevo ambiente, nuevos participantes, nuevas experiencias de vida, nuevas emociones, nuevos bailarines, nuevos coach, nuevos soñadores, nuevo jurado, nuevo conductor. El mismo sueño, estar en esta pista y formar parte del Bailando 2012. Ya está todo listo, ya sigo con la conducción del amigo Santiago del Moro, uno de los mejores conductores de la televisión argentina, que va a estar conduciendo el Soñando por Bailar 2. Falta muy poquito. Y vos, ¿estás listo para soñar? Mirá lo que es el lugar. Va a ser espectacular este programa que se viene. Obvio, aquí en la pantalla del 13. Falta muy poquito. Vos vas a estar bailando con ellos y se vienen Soñando por Bailar. Señores, gracias a Redo, gracias Cico. Vamos a la pausa, ya volvemos después de la pausa. Larisa Riquelme le dirá algo, María Eugenia Ristón, ¿cómo bailará? Vamos a la pausa, ya volvemos. Y que baje el señor, por favor, la barrete, quiero tirarlo. Señores, vamos a la pausa, ya volvemos. Enseguida seguimos con más show. Tremenda la repetición. Impresionante. Mirá cómo se ve, señores. Vamos a ver, presenta
esta nueva pareja. ¡Qué noche la del Aquadance! Atma, que te acerca a su nueva línea de lámparas LED de escritorio, que brindan una excelente iluminación y permite cargar la batería de los equipos portables como celular o MP3. Además, recordá que sigue la promoción Amas de Casa Online, con la cual comprando cualquier producto Atma, puedes ganar una tablet o una notebook. Entra a www.atma.com.ar y participa. Atma, amas de casa, miren las de antes. Gracias a la gente de Atma por estar aquí con nosotros esta noche. Y se viene la próxima pareja, es la tercera de esta noche. Hasta acá el puntaje más alto. Increíble lo que hizo Cintia Fernández y Gabriel Osandivaras, porque muchas veces uno ve coreografías muy buenas en los ensayos que después, cuando las hacen aquí en el piso, no son tan buenas, o por ahí algo que falla. Acá estamos acá en vivo. Y es muy difícil hacer todo esto en vivo. También el show de apertura fue en vivo. Así que vamos a presentar la tercera pareja. Hoy, en este es el show, atención Paraguay, se viene la diosa de Paraguay. Hoy en este es el show aclaró el tema de la compañía celular que la padrina cuando queda sentenciada y que ha provocado el enojo de varios de sus compañeros. También contó que María Eugenia Ritó le quiso pegar en un pasillo y le dijo, anda a un gimnasio. La trató mal, se trataron mal. Ha denunciado hasta discriminación de alguna compañera, no sé. Vamos a ver. Ayer lo que quiero decirles es que fue salvada por el jurado. Sigue, está entre las mejores parejas de este Bailando, entre las 14 mejores. Representan a la Escuela de Educación Especial número 501 de Roque Pires, provincia de Buenos Aires. Su bailarín es Fernando Bertona. Fuerte el aplauso para presentar a la señorita, la novia de Jonathan Favro. Fuerte el aplauso para presentar a la señorita Larisa, Larisa Riquelme. Aquí está Larisa Riquelme, una gran bandera ahí de Paraguay para alentar a Larisa, que viene de tener una gala de mucho nerviosismo. Está Raúl Rivelo, productor de Mariano Clos, acá, que le iban a hacer una nota a Jonathan Favro y con esto no lo va a sacar al aire. Lo echaron 15 minutos, Raúl, y lo rajaron a Favro el otro día en el partido. Para que Mariano Clos le haga una nota, Raúl, mañana. Decile a Mariano, por favor. ¡Hola, Marce! ¿Cómo anda? ¿Qué dice? Ha venido con su suegra. ¿Cómo estamos para esto? Uy, muy nerviosa. La verdad que esto sí que es algo muy grande. De que estuvimos viendo en el camerino cómo fue la apertura. La verdad que nos dio como tanta emoción y tanta alegría de poder estar hoy acá y poder bailar lo que es esto. Y la verdad que, Flavio, sos un genio, la verdad. Y gracias al jurado por haberme salvado anoche y tener la oportunidad de poder bailar la Aquadance. Y a vos, Marcelo, por darme esta oportunidad. La verdad que estoy súper emocionada, súper contenta. Después de lo de Cintia, yo pensé una cosa. Me tiro de arriba y hago una vuelta. ¿Viste las dos coreografías? ¿Las viste? Está buenísimo. María Eugenia Ritó. Mira, Cintia es una genia. Flavio, te felicito. La verdad que tenés una excelente persona. Y mira que Cintia es lo más. Y después lo que hizo acá, yo digo, me tiro de largo hasta acá y no sé cómo hacemos. ¿Y María Eugenia Ritó la viste? Sí, muy lindo. ¡Ey! Mira un poco la gente de Paraguay, que vino. María Eugenia Ritó estuvo hablando de vos. ¡Hola! ¡Hola! ¡Ole! A todos los carteles les parecen. ¡Hola, Tonino! ¡Tonino! ¡Sí, Tonino! Tonino que viene siempre ahí. ¡Tonino! ¡Capo, Tonino! ¡Capo, Tonino! Grande, maestro. Es para saludar, amigos. ¡Hola, Tori! Bueno. María Eugenia Ritó estuvo hablando de vos. ¡Qué lindo! En la noche, Dios mío. Le quiero saludar a toda la gente de Paraguay. ¡Ole! Que le mando un beso grande. A toda la gente de la Argentina, y la verdad que estoy muy contenta, Marcelo. Bueno, vamos a correr a Jonathan Favro porque no se va a tirar al agua Jonathan Favro. Por favor, chicos, esto no es joda. Jonathan Favro es un pibe, puede ser un tipo barrero, un montón de cosas, pero no se puede meter al agua, señores. Bueno. No vino hoy preparado, no trajo el boxer. Perfecto. Después la foto que me mandó hoy con... ¿Él? Sí. Ah, ¿te manda fotos así, Kenchi? Sí. Ah, bueno. Wow, mirá Jonathan Favro. Dijo, quiero bailar a la Aquadance. Ah, bueno. Pueden bailar en la Aquadance cuando vayas para Asunción. Sí, pero te quiero invitar, porque tiene una piedra en la casa, así que te quiero invitar. ¿Qué, para que vayamos los tres? Sí.
¿Dónde me pongo? Flavio, cuatro, también quiere ir. Cuatro. Cuatro. ¿Dónde me pongo en la pileta? Eso no sé dónde. Hacemos la coreografía. Le voy a llevar a Judica. No sé, voy con alguien. ¿Qué es eso? Una amiga. Bueno, señores, atención. ¿Estamos? Vamos, ¿eh? Se viene Larisa Riquelme, presentada por Funtime. ¿Estás preparada para vivir la fiesta de 15 más larga de tu vida? Funtime es la única fiesta que dura 15 días. Viaje lleno de sorpresas, emociones y la Funtime Magical Lights. Parques abiertos exclusivamente para Funtime. Ahí va. En vivo, fiestas privadas y toda la diversión. Una fiesta inolvidable de 15 días que solo podés tener con Funtime. Sí. Anotate para las salidas en diciembre, febrero y julio y empezá a vivir esta experiencia única. Funtime. Despide el año en Crowbar. Ahí va. Una fiesta increíble. Vamos a estar en esa fiesta en Crowbar. Anotate y retira tu entrada llamando a Firenze Viajes al 4899-7000 o entra a funtime.com.ar. A los 15, ya sabes volar. Volar, Funtime. La dueña es la promotora de Funtime. Me encanta, Lili. Señores, se mira, atención. Larisa Riquelme, Fernando Bertona. Tercera coreografía de Acuadante en la noche. Atención, Paraguay. Música, maestro. Vamos. Señores, vamos a la pausa. Después de la pausa, tendremos el montaje para Larisa Riquelme, Fernando Bertona. Menos mal que no aparece. Señores, no le digan nada, se está haciendo gracioso, no lo voy a ver. Señores, lo voy a tirar al agua con todo. Señores, vamos a la pausa. Larisa Riquelme, Fernando Bertona, lo tiro al agua en el cierre. Señores, atención, vamos a la pausa. Después de la pausa, la votación para Larisa Riquelme y Fernando Bertona. Con anteojo, con saco, lo tiro con todo. Señores, vamos a la pausa, ya volvemos. Enseguida seguimos con más, yo.
repetición. Qué bien que se ve con esa cámara, por Dios. Señores, presentamos el puntaje para Larisa Riquelme, para Fernando Bertona, Autorro Volkswagen. ¿Sigues pensando en ese cero kilómetro que tanto te gusta? Sí. Autorro Volkswagen es la manera más accesible de llegar a tu cero kilómetro, porque con cuotas de 535 pesos por mes, un Goldtren puede ser tuyo con los beneficios que te dan el plan 12-6-12. ¡Qué buena! 12 cuotas modificadas, 6 meses de seguro gratis. Autorro te ofrece modelos para que tengas tu cero kilómetro con las cuotas más atractivas del mercado. Llámase al 0800-777-8899, entra en autorro.com.ar o pasá por un concesionario y tenés tu Goldtren 0 kilómetro. Porque lo mejor de un plan es que salga como lo soñaste. Autorro Volkswagen, tu plan presenta el puntaje para Larisa Riquelme, para Fernando Bertona, votación de la señora Carmen Barbieri. Buenas noches, Larisa, viva Paraguay. ¿Qué tal, Fernando y Paola? Paola, me gustó muchísimo la apuesta. Gracias. Me encanta verlos dentro del agua. Larisa, mira, me encantaron tus poses, tus figuras, segura, sensual. Me gustó mucho. Vos no sos bailarina, ¿no? No. Sin embargo, acá me demostraste una bailarina. Me encantó tu performance. Pero, Fernando, estuviste como torpe en los movimientos. Por momentos está desprolijo. Yo noté eso. No iban juntos, es decir, no fuiste pareja de Larisa. Larisa estuvo impecable. Y vos no estuviste impecable. Hay que corregir esos movimientos. Por eso voy a bajar algunos puntos, lamentablemente. Y para mí es hoy un 7. 7. Bueno, votación 7 de la señora Carmen Barbieri. Muchas gracias a la gente de Dolphin, que es el robot más avanzado en limpieza de piscinas. Contamos con el robot más avanzado limpiando las piscinas del Acuadance. Ahí está, ¿eh? Señor, le falta hablar. Esta noche me lo llevo a tomar un café a casa. ¿Y le habla? No, no, le vas a hablar. Salomón era muy amigo de Dolphin. Señores. Está mal, te va. ¿Qué se ríe? Señores, votación del señor Flavio Mendoza. Larisa, Fernando y Paola, ¿cómo están? Bueno, me parece lo mismo que... Voy a decir lo mismo que dijo Carmen. Me parece que estuvo muy bien Larisa, por ser que no es bailarina. Yo en este justamente en este ritmo me es difícil puntuar porque hay algo especial. Pero estuviste muy bien, Larisa. En cambio vos, te faltaron líneas. Siendo el bailarín, me parece que tendrías que haber tenido como una precisión que no hubo. No estuvo mal Larisa porque la verdad pensé que en esta no pasabas. Pero voy a subir un puntito por Larisa, pero Fer, me estuviste ahí, ¿eh? 8, señores, 15 hasta acá. Votación de la señora Mónica Casán. Chicos, bienvenidos a la pista. Larisa, te noto emocionada. ¿Te pasa algo? Sí, estoy emocionada. ¿Estás con ganas de llorar, mamita? ¿Y por qué? ¿Por la emoción que te dio el bailar? Qué bueno. Todos dicen lo mismo, que es muy emocionante bailar este ritmo. Y me están comentando, cada vez que termino la coreografía me dicen lo mismo. Yo veo cuando se abrazan, es muy emocionante. Parece que no hay nada más parecido al líquido amniótico. Hay una vuelta para atrás, ¿eh? Volvemos a la panza de mamá. Bueno, qué bueno. Además que para mí fue muy difícil, porque venía con la taquicardia, entonces como atajar la respiración era mucho más difícil. Seguro. Bueno, debo decirte que ya me asombraste desde que saliste. Me sigue asombrando tu desenfado y tu seguridad. Porque realmente la gente cuando pisa las piletones tiene una cierta de así como soy de prolijidad, se tienen miedo, van pisando con cierta dificultad. Y vos pisaste como si estuvieras en una piscina en tu casa por tomar sol. Fernando siempre te acompaña muy bien. ¿Qué pasa? Fernando tiene demasiada energía. Tiene tanta energía que acá tal vez se le fue un poquitito y la tendría que administrar un poquito mejor. Entonces, en algo tan que fluye, como que está tan bello de ver como el agua, quedó un poco brusco. Pero debo reconocer que esta pareja me sorprende, sobre todo vos, Larisa, por tu espontaneidad, tu cosa fresca, tu gran desenfado. A mí me gustó. Van a tener un buen puntaje y sabrán luego porque mi voto es secreto. ¡Voy a tu país! El voto secreto de la señora Moria Casán, que vamos a conocer la semana que viene. Votación del señor Aníbal Pechano. Larisa, Fernando y Paulita, bienvenidos a la pista. Sigo diciendo que es re difícil porque emociona cualquier situación. Y me parece que esas lágrimas están mezcladas por varias cosas. Divertite, pasa la bomba. Yo sé que viste, a veces los achaques hay que bancarlos. Sí. Ahí tenés cintura para bancarlo. Es que vos preocupate por tu carrera. Es que algunas veces es muy difícil porque yo no estoy acostumbrada a pelearme con nadie ni a escuchar insultos de nadie. Entonces es muy difícil. Porque yo no necesito pagarle a nadie para que venga acá a alentarme. Son toda mi familia, viene mi suegra, mi coach, la gente de Paraguay.
Y me ofende mucho que diga que yo pago, porque no es así. Y que diga que lo miro por TV. No miro por TV porque estoy acá bailando. No miro por TV. Por eso, disfrutarlo. Además, yo creo que tiene 12 años de trayectoria. Les felicito. Yo tengo 6. Y en todo lo que me pasó durante mi carrera, para mí es mucho más importante que cualquier carrera de otra modelo. Lo que yo haga y lo que es mi sueño es estar acá y llegar a Hollywood. Y ese es mi sueño. Y el resto me da igual. Y les felicito porque tiene 12 años y está hoy día bailando en uno de los mejores programas de televisión. Y yo, con 26 años, teniendo 6 años de carrera, estoy bailando acá y siendo conocida gracias a un celular. No viviendo en Argentina, porque es muy difícil. Entonces, me emociona estar al lado de grande como Marcelo, porque siempre lo veía por televisión en Paraguay. Y hoy estoy acá y disfruto de ese momento. Y me afecta mucho cuando la gente habla sin conocerme. Y el día que yo escuché que dijeron Paraguay, que no era nada, hoy estoy orgullosa de estar acá y demuestro que mi país es grande. Por más que me cuesta mucho bailar, hago lo mejor posible. Por eso, por todo eso lindo y esa emoción, lo que tenés que hacer frente a cualquier trompazo, sonreí, smile. Y yo quiero decir que esta pareja sigue sorprendiendo. Pero hoy, esta noche, sorprendió Larisa. Y realmente sigue siendo seductora. Gracias. Aunque no seas una bailarina, poses divinas, femeninas, sexys. Así que, y sí, comparto con mis compañeros que hoy el caballero tuvo algunas cosas que hay que mejorar. Igual mi nota es... 5, señores, 20. Hasta que se viene el puntaje final del señor Marcelo Polino. Buenas noches, participantes. Antes de hacerte la devolución, me voy a tomar solamente 15 segundos como periodista. Sí. Digo, si hablas de algo tan difícil y tan nefasto como la discriminación, no hagas un prode con tus 13 compañeros. Decí quién te discriminó, porque acá hay muy buena gente trabajando en este certamen. Hace 2 días que te pasás en la televisión diciendo esta sí, esta no, y poniendo carita. Si alguien te ofendió, que te pida disculpas, o si no, exponela frente a todos, porque estás ensuciando a todos los participantes de este certamen. Solo eso te quería decir. Yo creo, Polino, bien, que ya, yo ya dije, este es el show de la primera vez que me preguntaron, dije que no iba a decir quién sí. es. Solamente porque quiero que la gente siga creyendo lo que es las personas. Y yo creo que cada uno llega a su punto y cada uno demuestra lo que es en su tiempo. Entonces nunca hubieses dicho nada. Te hubiese callado la boca, que se hubiese saltado solo en su tiempo. Bien, respecto a la performance, chicos, lo que vi no me gustó. Los vi desprolijos, diferencia de energía, sin línea. Así que mi puntaje hoy es un... 3. Señores, 23. En esta primera noche de la Codance es el puntaje más bajo, 23 puntos. Para Larisa Riquelme y Fernando Bertone. Bueno, como te acabo de decir en el corte, te dije que si nadamos al duelo volveríamos a hacer y volvería a hacer 10.000 veces, porque la verdad que esto es algo único, algo mágico. Y en cada gala o en cada duelo que hacemos, siempre hacemos mejor. Y yo sé que en algún momento vamos a llegar a hacer lo que ellos quieren que nosotros seamos. Y la verdad que quiero agradecer a toda la gente que vino hoy, a mi familia que me está viendo, a la familia Johnny, un beso grande a todos, a toda la gente que vino a apoyarme hoy. A mi amiga Fabi, que vino, que es la hija de Azul, está con una persona muy, muy importante, que es bailarina, así que le deseo lo mejor. Amor, ya te esperamos en Paraguay. Sí. Nada, y quiero agradecer a la gente de vestuario, a Fabi por maquillarme, a Celeste, a Lara por el vestuario. Y la verdad que gracias, Marcelo. Y volveremos a hacer 10.000 veces. Gracias, Lari. Bueno, señores, se va Larisa Riquelme. Falta una pareja. Y quiero decirle que a usted, que lo acabo de ver, que está ahí, no se haga el de la comitiva del intendente de La Plata. No se haga el idiota. Es el intendente de La Plata, votado, reconocido por la gente. Usted se hace el gracioso. Por hacerse gracioso, va a entrar a la pileta en el próximo bloque. Vamos a la pausa, no me lo banco más. Ya, cómicos, ya pasó el video match cómico. Lo dejamos en Telefe. Señores, gracias, Ricky Sarkany. Van a Guara. No. Sí. Sí, bueno, si no sabe dónde va a ir. Señores, vamos a... Gracias, Ricky Sarkany, por los zapatos siempre. Vamos a la pausa. Después de la pausa, usted se tira la... ¿Cómo? ¿Ni en... ¿Qué dice? ¿Ni en pedo? ¡Ni en pedo! Señores, vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Ya volvemos. Dale. Enseguida seguimos con más. Showmatch. A nuestra tierra. Por el planeta. Seguimos con más. Showmatch. Señores, le quiero decir a Navarrete que le voy a perdonar la vida. No se haga el cable con Bruera. Señores, le voy a decir una cosa. El jueves lo voy a tirar a la pileta. Hoy no. El jueves piénselo.
Mañana le va a llegar una carta de documento como empleado de Vía del Sur que se tiene que tirar a la pileta. ¿Usted está a disposición? ¿Leyó bien el contrato? ¿Está a disposición de lo que decía la producción? No proteste más. ¿Qué haces, el idiota? ¿Qué dice? Ay, ay, ay. ¿Qué se hace? Pues no tiene micrófono. Señores, hasta acá llegamos. El jueves lo voy a tirar a la pileta. Y si no lo tira a la pileta, o va a la pileta o va a la calle. ¡Oh, no! Se va a sacar un... Listo, váyase ahora. Listo. Señores, señores, hasta acá llegamos con esta presentación de la Cuadán. Programa espectacular. El jueves van a estar bailando aquí, tirándose en las piletas de la Cuadán. Peter Alfonso, Virginia Gallardo, que reemplaza a Denis Dumas, Coqui Ramírez, Jimena Barón, Eugenia Lemos. Gracias, Liguria, por vestirme. Muchísimas gracias, señora Carmen Barbieri. Muchísimas gracias, señor Flavio Mendoza. Muchísimas gracias, señora Moria Casán. Muchísimas gracias, señora Aníbal Pachano. Y muchísimas gracias, señor Marcelo Molino. Gracias a ustedes por la compañía y el apoyo de todas las noches aquí en la pantalla del 13. Nada más, nos encontramos el próximo jueves después de Herederos aquí en la pantalla del 13 con el Acuas. Nada más, linda noche para todos. Nos vemos el jueves. Ahí estaremos. Nada más, gracias. Chao, hasta el jueves. Chao, 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 chao.